Un televidente escribió a la sección correo virtual del noticiero de Buenaventura. Está preocupado debido a las que dice él falta una especie de control respecto a la forma como es manipulada los alimentos en el barrio Camilo Torres. Dice él que frecuentemente ve que algunos tenderos no hacen el respectivo control sanitario en cuanto a las carnes frías. A través del noticiero de Buenaventura entonces buscamos rápidamente al Secretario de Salud para conocer una respuesta en torno a esa denuncia del televidente. Un ciudadano del barrio Camilo Torres, zona continental de la ciudad, escribió a nuestro correo electrónico muy preocupado por la falta de controles sanitarios a la venta de las carnes frías, pues asegura que tiene dudas sobre su calidad, dado que en algunas tiendas ha visto que son mal manipuladas y su conservación no es la adecuada. El noticiero Buenaventura consultó al secretario de Salud, quien respondió que a la fecha no hay alertas por esos productos. El primero y más importante de todo es decirle a la comunidad gracias por eso, porque para nosotros es importante la denuncia. La Secretaría de Salud tiene una área que es la salud ambiental y salud y el área sanitaria, y se encuentran en ellos se hacen tienen la responsabilidad de hacer visitas periódicas a los diferentes centros donde se expenden alimentos. En el área de salud ambiental nosotros hacemos una toma de muestras de manera aleatoria en toda Buenaventura todas las semanas y las enviamos al Instituto Nacional de Salud y las enviamos al Laboratorio Departamental de Salud Pública. Allí nos reportan las condiciones que tienen la carne, con qué están producidas, si están contaminadas, y acto seguido nosotros entramos a trabajar sobre eso. El año pasado hicimos más de 12.000 visitas a centros de atención, a centros de expendio de alimentos, e hicimos cierres, hicimos recomendaciones a más de 176 sitios y se hicieron 7 cierres. Circunstancia especial, tener el punto exacto de donde viene la queja para que la Secretaría de Salud se disponga, visite puntualmente el sitio, tomamos las muestras y poderles informar efectivamente qué nos reportó el Laboratorio Departamental de Salud Pública. Recuerde que usted puede escribir sus quejas, sugerencias, denuncias o inconformidades al correo electrónico noticierobuenaventura@hotmail.com, sección correo virtual. Un equipo periodístico se encargará de buscar respuestas a sus inquietudes. Y la siguiente es una mención comercial. Estar matriculado no es lo mismo que ser afiliado. Descubre la diferencia. Gran jornada de afiliación a la Cámara de Comercio de Buenaventura, del 15 al 19 de septiembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el edificio de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Comerciante y empresario, únete a la élite de afiliados de la Cámara de Comercio de Buenaventura. En los días de esta jornada, participas en la rifa de un espectacular computador portátil y una impresora multifuncional. Informes, teléfono 24-236-23, extensión 27 de la Cámara de Comercio de Buenaventura.